Ara, amb el permís de la senyoreta Laura, tinc aquí un petit detall per a una persona molt especial. Una persona que gràcies a ella, aquí som molts que portem la mateixa samarreta. I a voltes, una mica ens fa molta il·lusió. Vaig posar a la xarxa de sortejar-la o fer-la guanyar, però he pensat que hi ha una persona que se l'ha guanyat més que ningú, perquè gràcies a ells tots portem aquesta samarreta tan xula posada. Aquest detall és un agraïment al senyor Pere Congost, el dibuixant d'aquest dibuix tan xulo que porteu a la samarreta. Pere, sisplau. Perquè pugui fer el més patapa veient cervesa amb una gerra de veritat.
nos saludas. Amigo Dani, un clásico del Vespatapa, que si no viene el Dani no hay Vespatapa, y además los tiene también puestos, que el tío se ha ido a Andorra, ha estado en Andorra, se ha venido aquí a estar en el Vespatapa esquivando una vaca. Explica la historia de la vaca. ¡Oh, la vaca! La puta de la vaca. Pero hombre, el tío también le habla bien. A ver, vamos a ver. La collada de cosas. Un bicho que llevaba unos cuernos así de grandes. Unas tetas así de cortas. En la segunda curva de la collada de cosas. Vela. Y tú con una vespita, ya puede ser ya la de hostia. No es una vespita, cuidado, es la rat vespa. La rata de las vespas. José. Se la borra de sol pintas. Este año nos hemos portado bien, que no me han grabado con la policía municipal. Es porque ha llegado tarde. Porque ha llegado tarde. Y tampoco me han metido una moto dentro de mi compañero.